¡Aloha, marketer! En este vídeo hablaremos de greenwashing, una práctica de marketing engañosa que se utiliza para hacer que los productos y servicios parezcan más ecológicos de lo que realmente son. Veremos qué es, por qué debemos evitarlo y cómo funciona. ¡Let's go! Seguro que ya estás cansado o cansada de ver que muchas marcas se tildan como sostenible, es la palabra de moda. Y con este vídeo te voy a ayudar a identificar el greenwashing y cuando utilizan la palabra sostenible cuando en realidad no lo es. ¿Qué es greenwashing? Se trata de una práctica de marketing en la que las empresas intentan mejorar su imagen al afirmar que sus productos o servicios son más sostenibles de lo que realmente son. Esta práctica puede incluir afirmaciones no tan exactas sobre la eficiencia energética, la reducción de emisiones de gases, el uso de materiales reciclados o la eliminación de residuos tóxicos, entre otros. Realmente el objetivo principal de este lavado verde es mejorar la reputación de la empresa y aumentar las ventas. No se concentra en realizar una contribución real a la protección del medio ambiente. Este tipo de marketing utiliza el color verde para transmitir a la audiencia el compromiso con el medio ambiente. Es la forma más común de comunicar a los consumidores que los productos o servicios de una empresa son responsables, aun cuando las prácticas para su elaboración no lo son realmente. Lo que no tienen en cuenta es que el greenwashing trae consecuencias negativas para las empresas y para los consumidores y consumidoras. Para las empresas que buscan demostrar que son más responsables ambientalmente suelen generar desconfianza en los consumidores y consumidoras y se ve afectada su competencia, es decir, les beneficia. Por la parte de consumidores y consumidoras, el aumento de declaraciones verdes engañosas generan desconfianza. Además, hace que no sepan identificar qué producto es sostenible y cuál en realidad no lo es. ¿Y cómo utilizan las marcas greenwashing? Espérate que te lo cuento. Las técnicas son variadas en el mundo del ecopostureo y las agencias de marketing son cada vez más perspicaces en gestionar las marcas. Las técnicas que suelen utilizar para jugar con tu mente y hacer que creas que el producto es sostenible son: con imágenes ecológicas, se utilizan colores verdes en los envases y la publicidad que parezcan plantas, hojas, animales, etc., aportando una visión de respeto, de responsabilidad social y medioambiental. Etiquetas engañosas. En los productos que utilizan etiquetas llamativas como certificado o el famoso 100% ecológico, pero sin información que reafirme estos datos. Productos con contrapartidas ocultas. El claro ejemplo es la utilización de materiales reciclados, naturales, respetuosos con el medio ambiente, etcétera, en el ámbito de la ropa, cuando se sabe de forma mundial que es una de las industrias que más contamina. Afirmaciones irrelevantes. Utilizar técnicas de lenguaje como no incluye la sustancia, no testado en animales, libres de químicos, etc. Son afirmaciones que, en realidad, la sustancia o el producto está prohibido por ley. Y claro, llegados a este punto, tú te estarás preguntando: sí, claro, Yara, pero ¿cómo identifico el greenwashing? Espérate que te doy unos truquis para identificarlo. Como por ejemplo, la falta de pruebas. En la comunicación se omiten datos o no se encuentra una información verificable o certificada que permite evidenciar que el producto es realmente amigable con el medio ambiente. Otra forma de identificarlo es con su información oculta. Cuando se promociona un producto como si fuera verde o ecológico, se dejan de lado algunos aspectos que pueden ser importantes y generan otro tipo de impacto para el medio ambiente. Es decir, cuando te dicen que algo es ecológico o respetuoso con el medio ambiente, pero no te están contando todo lo que hay de fondo, solo están focalizándose en ese punto. Entonces, hacen que haya una incoherencia en el mensaje. Otro punto en el que te puedes dar cuenta si están utilizando greenwashing es la imprecisión, cuando atribuyen cualidades al producto que están definidas con muy poca información o pueden malinterpretarse, como por ejemplo, este producto es natural. ¿Natural de qué? Uso de etiquetas falsas. Son aquellos productos que dan una falsa impresión de aprobación con credenciales de sostenibilidad por medio de imágenes o palabras que no garantizan en su totalidad que ese producto sea sostenible. Para que te quede claro todo lo que te he dicho, te voy a poner algunos ejemplos de marcas que han hecho greenwashing. McDonald's. McDonald's es un ejemplo de empresa de fast food que ha dado en los últimos años un giro de 360 grados intentando hacer un lavado de imagen, pintando las fachadas de muchos de sus restaurantes de color verde e incluso enseñando a la audiencia que sus procedimientos son sostenibles. Como te dije antes, una de las estrategias de greenwashing es utilizar etiquetas verdes en un producto para que parezca más sostenible o más saludable. Un ejemplo es lo que hizo Coca-Cola, que creó una Coca-Cola Life, poniéndole una etiqueta verde y haciendo creer que era una bebida saludable
y ecosostenible, cuando está muy, muy lejos de la realidad. Otro ejemplo más claro es que a principios de 2020 Ryanair se anunció audazmente al público británico como la aerolínea con menos emisiones de Europa. La afirmación fue más o menos inventada y la agencia de estándares de publicidad prohibió rápidamente los anuncios. Avión sostenible. La industria de la moda rápida es conocida por su impacto ambiental, por lo que se espera un nivel de greenwashing bastante alto. Pero es posible que se sorprenda de la cantidad de greenwashing que se reveló en un informe del 2021 de Changing Markets Foundation. En ese estudio examinaron la ropa de las principales marcas de moda para verificar la veracidad de sus afirmaciones de sostenibilidad y encontraron que el 60% de las afirmaciones eran engañosas. Eso es malo, pero se descubrió que H&M son los peores infractores con un impacto del 96%. Son los peores infractores con un impactante 96% de sus afirmaciones que no se sostienen. ¿Y tú, como empresa, cómo puedes evitar caer en el greenwashing? La comunicación y la transparencia son los aspectos más importantes para combatirlo. Por esta razón, las empresas deben tener en cuenta los siguientes trucos. Hay que asegurar que los eslóganes o declaraciones en el ámbito ecológico generen ventajas genuinas en el medio ambiente para ser demostradas con datos verídicos. No sirve que digas que eres ecológico si no haces nada por el medio ambiente. Se debe usar un lenguaje claro y evitar términos vagos como eco, verde, natural. Debes ser honesto y no insinuar supuestos beneficios medioambientales. Si lo tienes, demuéstralo. Hay que asegurar que la comunicación es coherente con los valores y la cultura de la empresa. Y hay que ser transparente y facilitar mediante tu página web, blog u otros medios la información completa acerca de las declaraciones y compromisos que tienes con el medio ambiente. Y esto es todo, marketer. Espero que te haya gustado este vídeo y espero que te guste este tipo de contenidos. Te dejo por aquí el de Purple Washing. Déjanos un like o un comentario si quieres que sigamos haciendo vídeos explicando malas prácticas que hacen las empresas y cómo identificarlas. Y como siempre, nos vemos la semana que viene. Chao. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.